El objetivo principal es que podamos hacer innovaciones pedagógicas, mejorando nuestras estrategias de enseñanza-aprendizaje con los estudiantes. La idea es centrarnos sobre todo en el aprendizaje de los y las estudiantes, considerando varios factores, no solo aquello que tiene que ver con lo cognitivo, no de cuánto es lo que los estudiantes saben, sino también con factores sociales y culturales. Siempre hay muchas preguntas y eso indica que hay interés y que realmente están buscando una forma de mejorar la situación para ellos y para los estudiantes. Desafíos siempre va a haber en cuestiones de cambio. Quiere decir, un cambio siempre trae algo nuevo que no se sabe realmente el resultado, ¿no? Entonces hay un riesgo y el desafío es tener confianza en sí mismo que esos cambios pueden tener algo positivo y hacerlo. De manera concreta, ¿cómo van a medir o evaluar el impacto que hubo sobre sus estudiantes esos cambios, esas innovaciones pedagógicas? Entonces, yo creo que el producto, el final, lo que se espera, ¿no?, al final es que tengan claro si es algo que existe, un instrumento, una herramienta que existe, o si es algo que tienen ellos que definir. Yo creo que esta capacitación nos ha permitido tener un nivel más parejo en relación a las distintas facultades en torno a algunos conocimientos vinculados al proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo cual siempre va a ser útil porque nos ayuda también a compartir experiencias educativas y nos ayuda también a poder contrastar las diferencias disciplinarias y cómo desde estas diferencias también podemos incorporar aprendizaje. Lo bueno de esta segunda fase de capacitación es que nos va a permitir aterrizar de alguna forma en función de la medición del impacto que va a tener en nuestros estudiantes y siempre dando la posibilidad de contar con un apoyo que nos permita ir resolviendo las dificultades que van surgiendo a lo largo del proceso. Por lo tanto, la articulación de una fase con la otra es tremendamente necesaria para que también nosotros podamos tener seguridad y confianza en las innovaciones pedagógicas que vamos a realizar o que ya están algunos colegas implementando o llevando a cabo en experiencias pilotos, con grupos reducidos o ya en una asignatura completa.